Good morning, my dear students. How are you today? I hope you're really good. So, my dear students, today we're going to continue working on unit number one, transport. And to begin with, we are going to revise our vocabulary words. Vamos a comenzar recordando, como siempre, las palabras de vocabulario porque son muy importantes que las recuerden siempre. So, remember that we are talking about transportation. Estamos hablando de los medios de transporte. How can I go to one place or to another? Como puedo ir de un lugar a otro? So, we have talked about these transportation. Okay? Hemos hablado de estos medios de transporte. And you must remember that some of them you can drive on roads and some of them you can't. algunos de ellos los podemos eh, manejar en caminos, en carreteras y otros no. but we are going to start and beginning with listening to the words. so please, you must listen, look and repeat. okay? observamos, escuchamos y repetimos. So remember, if you need to volume up, do so. Okay? So here we go. One, two, and three. Bus. Bus. Boat. Boat. Car. Car. Okay. Helicopter. Helicopter. Okay, helicopter. Next. Lorry. Lorry. Next. Motorbike. Motorbike. Okay, next. Plane. Plane. Tractor. Tractor. And. Train. Train. Good. So, those were the vocabulary words that you must remember. You must not forget them, okay? No se pueden olvidar de estas palabritas. Son muy importantes para poder trabajar en esta unidad. So, then. Last time we were talking about this. How to describe our transportations. ¿Cómo podíamos describir nuestros medios de transporte? Yo les conté que para describirlos, al menos por ahora, vamos a señalar el color. Y en este caso, vamos a recordar que la canción de ayer vimos cómo describir con colores el medio de transporte y esto tenía un orden, que es muy importante que lo recuerden. El orden de las oraciones en inglés para poder describir con un color mi medio de transporte es un poco distinto al español. ¿Por qué? Porque en español yo diría el auto rojo. Primero digo el medio de transporte y al final digo el color. Pero en español, perdón, en inglés es al revés. Primero digo el color y luego digo el medio de transporte. por ejemplo, a red car. a red rojo car. auto. en este caso, deberíamos decir a pink bike. una bicicleta rosada. this one is a green train, a green train, and this is a blue boat. Bueno, es blue porque lo decía la canción, pero tiene más colores, ¿cierto? Pero principalmente es blue. Entonces, a red car, a pink bike, a green train, and a blue boat. Recordar, primero va el color. Y después el medio de transporte. Lo decimos al revés que en español. So, then, I want to show you this. This is very important. Esto es muy importante. Porque hoy vamos a aprender a decir lo que yo tengo, lo que otra persona tiene. Así que yo necesito que pongan mucha atención a la canción que les voy a poner ahora. ¿Por qué? Porque aquí va a estar lo que es muy importante para hoy, que es saber cómo describir lo que yo tengo o lo que otras personas tienen. But first of all, I wanted to look at this. Quiero que observen esto. Here you've got some friends playing with transportations. But they are toys, okay? Eso están jugando con juguetes de medios de transporte. So you can see here a helicopter, a lorry. this is a train, tractor, motorbike, plane and here there is a bike, okay? You can also look at this and you can see a cat, you can see a robot, a ball, you can see a teddy bear, things that you already know, son cosas que ustedes ya conocen. Okay? Recuerden, teddy bear, el osito de peluche, doll es la muñeca, kite es El volantín o cometa, robot, robot, bowl es la pelota, y cat, gato, cierto, más todas las otras palabras que ya conocen. Entonces, what is this song about? They are going to tell you what they got. Ok, ellos les van a contar lo que tienen. Hay un niño que está cantando, o niña que va a cantar pero va a describir tanto lo que esa persona tiene como lo de los demás. Entonces, por eso te digo que pongas mucha atención. Vamos a escuchar la canción por primera vez y luego la vamos a analizar. So pay attention. Here we go. Pupils book, unit 1, page 18. 7. Sing the song. Cheers. Excelente. Entonces, so, ¿qué es importante? En esta song. fue una canción muy buena. ¿Le gustó la canción? Espero que sí. So. Entonces, acá podíamos escuchar a un boy. Yo creo que era un boy cantando, ¿cierto? Y en este caso, él nos estaba describiendo lo que él tenía, pero también nos estaba describiendo lo que los demás amigos tenían. Entonces, qué quiero que pongan atención, al menos por hoy. Solo lo vamos a introducir el contenido. Ya no vamos a no vamos a hablar mucho más de él, porque yo necesito que lo comprendan, porque esto es algo que no hemos hecho antes, que es aprender gramática como tal. Entonces, las reglas del inglés a veces son complicadas. Entonces, por eso yo necesito que pongan mucha atención. In the lyrics, en esta canción y acá tenemos las letras de la canción. Podemos ver las siguientes oraciones que yo se las voy a marcar para que sepan qué es lo importante de aquí. Vamos a ver. I'm going to pick one color. Voy a elegir un color que se note porque si no, red o amarillo. Yellow. Ok, yellow. Yellow is better, I think. So, first I'm going to underline what is important. Les voy a subrayar lo que es importante primero para que sepan. Que eso es lo que debemos aprender. En esta primera vamos a subrayar. I've got. In the next one, I'm going to underline. You've got. Ya, yeah, mi pulso no está muy bien, entonces a veces se me mueve un poco la línea. <laughs> ok. The next is He's Got. He's Got. And the last one is, si ya has puesto atención en las otras, esto ya es similar, por lo tanto la que debemos subrayar es She's Got. Ok. Y tú te me estás, quizás te estarás preguntando, ¿por qué es importante? I've got. You've got, he's got, and she's got. Porque esas son las palabras que a mí me van a ayudar a decir lo que uno tiene o lo que otras personas tienen. Sí, eso es. Entonces, lo que está esta canción diciéndonos es lo que tienen el que está cantando, que es este amigo, pero también él está describiendo lo que otras personas tienen. ¿Ok? Entonces... Yo les voy a decir que para poder explicar lo que uno tiene en inglés, uno utiliza got, have got, have got. Eso significa tener, ¿ok? Pero esto de repente cambia un poquito dependiendo quién sea la persona, ¿ok? Por eso es importante que hablemos de estas cuatro. Tienes que poner mucha atención. Yo voy a intentar escribir lo mejor que pueda, porque en realidad a veces me cuesta escribiendo con el computador. Pero vamos a decir que I've got es para referirse a lo que yo tengo. Por ejemplo, si yo quiero decir que tengo un lorry, yo diría I've got a lorry. I've got a lorry. Yo tengo un camión. Entonces el I've got es para yo. Vamos a ver si me resultan las letras. Ya, yeah, creo que me resultó más o menos, pero se ve. Entonces el I've got es para decir lo que yo tengo. Entonces, yo digo en este caso del ejemplo de aquí, I've got a lorry. Bueno, está dibujado la palabra lorry, pero se entiende que es un lorry, entonces yo tengo un camión. I've got a lorry. Pero podría cambiarlo. Podría decir que tengo un train, por ejemplo. Yo diría, I've got a train. Si yo quiero decir que tengo un oso, un osito de peluche, diría, I've got a teddy bear. ¿Te fijas que el I've got no cambia? Lo único que cambia es lo que yo quiero decir que tengo. Y ahí tenemos muchas posibilidades porque yo puedo decir todas las cosas que yo quiera decir que tengo. Por ejemplo, I've got a computer. I've got an iPhone. I've got a dog. I've got a car. I've got um I don't know. I've got a CD whatever, ¿okay? Todo lo que yo tenga lo puedo describir. Entonces, tienes que recordar que el I've got es para decir lo que yo tengo. Ahora, si yo quiero hablar, pero quiero decir lo que tú tienes, imagínate que le estoy hablando a un amigo, estamos los dos amigos ahí juntos y yo digo, yo tengo un auto, tú tienes un tren. ¿Cómo yo podría decir lo que tú tienes? Con esta oración de acá, que es You've got. You've got. You've got. Esto es para decir lo que tú tienes cuando le estoy hablando a otra persona. Ya no confundir eso. Porque lo, cuando yo quiero hablar de mis cosas, yo digo, I've got. Pero cuando yo estoy hablando de las cosas que tienes tú, yo digo, you've got. Y eso significa, si analizamos la oración que está ahí de ejemplo, en la canción dice, You've got a train. Tú tienes un tren. You've got a car, por ejemplo. Tú tienes un auto. You've got a plane. Tú tienes un avión. ¿Ok? Entonces, recordar, cuando quiero hablar de mis cosas, yo digo I've got. Cuando quiero yo hablar de las cosas que tienes tú, digo. You've got. Entonces, este es yo tengo y este significa tú tienes. Pero ahora, si yo quiero ser específico y decir las cosas que tiene un boy, otro boy, yo diría he's got. He's got. Y he's got significa él tiene. Y si analizamos esta oración, dice, He's got a motorbike. Él tiene una moto. He's got es para hablar lo que él tiene. Entonces aquí vamos a colocar él. Me va a costar este porque es una letra complicada, pero lo vamos a intentar hacer mejor. Entonces... El he's got significa él tiene. Entonces es para hablar lo que tiene un boy. Por ejemplo, si yo tengo un amigo boy, un hombre, un amigo hombre, yo diría he's got. Él tiene lo que sea. Por ejemplo, he's got a motorbike. Él tiene una motocicleta. He's got a plane. Él tiene un auto. He's got a car. Él tiene un auto. Ay, perdón, ya lo repetí. <laughs> he's got a plane, Era, él tiene un avión. ¿Ya? Entonces, el he's got es para él, para decir lo que él tiene. Y obviamente, no podemos dejar de lado cuando yo quiero hablar lo que una girl tiene. Y en este caso sería el she's got. She's got a plane, como sale en este ejemplo de aquí. Ella tiene un avión. She's got a plane. Ella tiene un avión. Entonces el she's got significa ella tiene o es para hablar de las cosas que una girl tiene. Entonces, esto, yo sé que a lo mejor en un principio puede ser complicado, pero cuando uno va ejercitando se va acostumbrando. Yo no les voy a dar muchas más explicaciones niños porque no es necesario a estas alturas de la vida todavía que sepan tanta explicación. <laughs> Pero ustedes necesitaban saber esto, ¿por qué? Porque es importante que comprendan por qué yo uso I've got, por qué otras veces tengo que usar you've got y por qué otras veces tengo que usar she's got o he's got. Entonces, solo para ya terminar, recordar que el I've got es para decir las cosas mías. Lo que yo tengo. Mis cosas. El you've got es para decir lo que tú tienes. Por ejemplo, yo estoy hablando de tus cosas. You've got. El he's got es para hablar lo que él tiene. Puede ser un amigo, mi papá, mi tío, mi primo, mi abuelito, lo que sea, pero tiene que ser un boy, un hombre. Lo que él tiene. Y el she's got. Es para hablar acerca de las cosas que tiene una girl. Puede ser mi mamá, mi hermana, mi tía, mi abuelita, mi prima, etc. Entonces, no olvidar el I've got, you've got, he's got, and she's got. Ok, okay my dear students. I know that this class was different. Yo sé que esta clase fue distinta, vimos algo un poquito más complicado quizás, pero era importante que ustedes lo conocieran. Por lo tanto, Recuerden esto, porque en la videoconferencia de la próxima semana lo vamos a practicar, ¿ok? Ahora no voy a dejar una tarea, pero sí me gustaría que vieran este ejemplo de lo que vi hoy, que vuelvan a ver el video si es necesario y lo puedan practicar para que sepan cómo al menos usar o qué significan para que la próxima clase podamos ejercitar con esto, ¿ok? So my students. Thank you for being with me today. See you next time. Please take care and have a great day. Bye bye.